Hola, muy buenas señores, estamos en un nuevo video de Taller Olivares Sport. Le vamos a presentar lo que le vamos a hacer al CA 600. Este es el CA 600 mío, de aquí del taller de Taller Olivares Sport. Es un CA 600, como ya saqué unos videos anteriormente, es un CA 600 totalmente de competición, que es el motor. Tenemos aquí un 903, que lo que pueden ver, bueno, el sistema de refrigeración se ha pasado delante del radiador, lo típico que se le hace en los CA 600. Carburación doble 40-40, encendido electrónico, leva de casi 300 grados, enfriador de aceite, colectores OMP y escape también. Bueno, y las demás preparaciones como culata flujeada hecha por nosotros, pistones y biela aligerada. Tenemos también volante de inercia aligerado. Tenemos también la reforma que le hicimos, que le montamos una caja de Renault 5 de 4 marchas, no de 5 sino de 4 marchas, para poder tener un poquito más de alargue y que sea más resistente, porque el problema que teníamos aquí, no la monté, a mí las cajas largas no me gustan, me gustan las cajas cortas, pero la monté por el tema de fiabilidad, porque reventaba las cajas originales. Así que bueno, ¿de qué va el video? Es que le vamos a quitar volante inercia, vamos a desplazarlo un centímetro hacia atrás. Vamos a controlar el peso del volante, o aligeraremos un pelín más, o quizás tal vez agregaremos peso o sustituiremos el volante de inercia por uno de mayor peso. Vamos a hacerle otro ajuste a la caja de cambio, a las palancas de marcha, lo pondremos en funcionamiento y luego demás cosas, detallarlo y tal. Pero bueno, en principio lo que interesa a la mecánica, tenemos una semana para el día 28 de la concentración de Armilla y queremos llegar. Estamos solo a 5 días, estamos fin de semana, así que vamos a empezar a trabajar y les iré contando, echándole fotillos y bueno, todo lo que se les va a hacer a lo que es Arcea 600, que aquí tenemos motor 903 totalmente preparado. Este motor sí está preparado a tope y bueno, lo tengo yo para funcionar en la calle. Lo que pasa es que está un poquito dejado. Aquí lo veis, todo sucio, todo lleno de mierda. Lleva aquí mucho tiempo parado, lo teníamos guardado porque no tenemos tiempo con todo el trabajo que tenemos. Así que bueno, ahora vamos a ponernos a funcionar. Pues aquí va video. Bueno, estamos aquí ya en el elevador subido. Aquí podemos ver lo que es el motor por debajo. Aquí tenemos lo que es los palieres, tenemos la reforma con homocinética hecha aquí. Ya no tenemos lo que son los, así se puede ver los flectores, si lo podéis ver, no tenemos flectores, tenemos homocinética, la caja, soporte, los tacos, todo como lo hemos hecho. Volante motor, aquí lo podéis ver, súper aligerado. Esto es lo que vamos a estar mirando aquí, porque este motor, este volante motor, no sé si lo veis, está muy muy aligerado. Este volante motor está hecho para tener una caja de cambio, la original, una caja de cambio que era bastante corta, por lo tanto iba muy muy bien. Con esta caja de cambio es más fuerte, pero la relación final, la relación de marcha es un pelín más largo, por eso se nos queda un pelín flojo arriba. Así que bueno, vamos a sustituir el volante, sacar, hacer una reformilla y bueno, ahora iré mostrando. Bueno, tenemos ya lo que son aquí los palieres sueltos, ya hemos soltado los palieres, los tornillos de arriba, el motor de arranque, hemos soltado todos los cables y todo. La verdad que es una caja de cambio muy sencilla y la vamos a sacar ahora. Tenemos aquí ya aquí el ayudante que nos está ayudando y bueno, Vamos a bajarla.
¿Vale? Sí, dame. Sale. Puerta. Tornean. Sí, un milímetro por lo menos. ¿Qué es lo que estoy viendo? Aquí ya tenemos franja. No puede ser que bien con un milímetro. Y aquí también. Entonces, no sé si comerle un poquito más. Le voy a comer un poquillo más. Voy a comer un pelo. No, pero ya no hace falta. Ahora se coge Johnny la otra, sí. Le vamos a dar un poco a la otra. Le vamos a dar un poquito a la otra también. Pero solamente a la corona esta vez, ¿vale? Vale. En el segundo video de Taller Olivares Sport, este es el segundo video del SEA 600, del volante que hemos adaptado ahora para que funcione con la caja de Renault 5 que tenemos allí. Ahora les explicaré un poco lo que se ha hecho. Aquí lo que se ha hecho es que se ha trasladado lo que es la corona dentada de la parte trasera, porque está hecho para un motor, para el motor de estos 903 de 127, está hecho para que vaya el motor de arranque aquí. Se ha trasladado lo que es la corona, se ha torneado, se ha puesto más adelante. Aparte de equilibrar, se ha agregado también, se ha aumentado de peso, porque el otro volante que teníamos aligerado, como habéis visto en la foto, pesaba unos 3,800 kilos. Este volante pesa 5,300 kilos. ¿Por qué un volante más pesado? ¿El por qué? Porque tenemos una relación de caja ahora más larga y tenemos también lo que es un árbol de levas que son casi 300 grados, que a diferencia que teníamos antes del 3070. Aquí paso a explicar, que esto no lo habéis visto desmontado, paso a explicar lo que es la caja de cambio. Aquí la caja de cambio, que esto lo hemos hecho nosotros, una caja, esta parte de lo que es la campana hacia atrás, es una caja de Renault 5, Renault 4, 4L, y esta pieza es la que le hemos hecho, que es una pieza de acople, que viene una medida especial, es para poder adaptar la campana de 600. El eje, el primario de SEA 600, tenemos lo que es cojinete de SEA 600 y ya transmisiones lo que es con homocinéticas
de Renault 5 o R4, con tapa arriba, para ponerle las marchas por dentro. Como a mí tampoco me interesaba, que tampoco me disgusta que lleve yo las palancas por dentro, me gusta, pues yo lo puse así, pero también se le puede agregar las palancas aquí por la parte de fuera y no pasa nada. Aquí les voy a mostrar un poco también otra de las modificaciones que le hemos hecho, palieres con homocinética. Aquí se puede ver, homocinéticas de 127 o Marbella. Con aquí tenemos los acoples, todo bien medido y todo para que todo esto funcione y no tengamos problemas. Bueno, esto es un poco y ahora ya iré mostrando lo que es el proceso del montado, del armado. Y bueno, las últimas pruebas, a ver qué velocidad, qué relación, con el aumento de la relación que la hemos alargado la caja de cambio, a ver qué tenemos. Venga, adiós.